Con la veterinaria Tania Oncins para ver qué es lo que nos dice. Tania, muy buenas noches. Muy buenas, don Javier. Aquí aguantando el chaparrón como se puede, intentando llevar a cabo todas las medidas de seguridad para atender a la gente, intentando cumplir los protocolos y haciendo que la gente los cumpla, que es lo más importante. Tania, dinos, hay mucha preocupación. ¿Cuál es el mensaje que podrías difundir? Bueno, lo más importante que quería destacar en estos momentos tan terribles es que la gente, por desconocimiento, en lugar de preguntarnos a los profesionales que seguimos aquí al pie del cañón para atender a sus mascotas, y la gente no comprende que los animales tienen sus propias enfermedades, tienen sus propias cepas, y los animales, perros, gatos, aves, no hay ninguna evidencia científica ni existe ninguna evidencia científica de que transmitan el COVID-19. Es cierto que los animales tienen su propio coronavirus en el caso de los perros, pero son cepas distintas que nada afectan al hombre. Igual que los gatos, tienen una derivación del coronavirus, que es la PIF, la peritonitis infecciosa felina, pero repito, nada tiene que ver con los humanos, no se transmite a ellos para nada. Estoy viendo y oyendo cantidad de cosas que son totalmente inexactas y por no rayar en la barbaridad, como al llegar a casa desinfectarles a los animales las patitas con alcohol, con amoníaco, o sea, verdaderas burradas. Lo único que hay que hacer es, igual que tú, te debes descalzar en la puerta de casa para no meter porquería en casa con tus botas o tus zapatos. Es importante, en estos tiempos que corren, desinfectar simplemente con unas toallitas, nada más, con algo de clorexidina si quieres, que las hay específicas si tus perros tienen tendencia a tener problemas en las patitas, con algo de clorexidina, pero si no, toallitas de bebé normales y corrientes, o incluso podemos lavárselas con agua y jabón cuando suban de la calle, pero no hay que volvernos locos, simplemente los animales no son un foco de contagio. A no ser que me digas, es que me ha estornudado el vecino del cuarto encima de mi perro 8 veces. Entonces habría que tener ciertas precauciones, como por ejemplo podemos asear a nuestro perro en casa. Pero sí que es importante el que el perro no sirva de excusa para que bajen 8 veces al día a pasear al perro, que los animales están exhaustos en muchas ocasiones, están estresados también, y no es una cuestión de decir, déjame el perro que lo vamos rulando por todos los vecinos para que bajen todos a la calle. Por favor, esto es muy grave, es muy serio, no es una simple gripe. Los veterinarios, además de atender animales, somos médicos de animales, pero somos médicos y entendemos lo grave que es esta crisis, que esto es una pandemia. Y como no tiene síntomas muy relevantes que los podamos ver estilo película de zombies, como puede ocurrir en enfermedades como el virus del ébola, que se producen sangrados en las mucosas, no es tan exagerado, por eso la gente yo creo que no se lo toma en serio. Por favor, cuanto más desobedezcamos las órdenes de quedarnos en casa confinados, más tiempo vamos a estar confinados en casa. Por favor, nosotros estamos aquí para atender a los animales que realmente lo necesiten. Que es verdad que los animales, repito, no en ningún momento transmiten ni sufren el COVID-19, pero sus propietarios están enfermos y vienen para una cosa nimia, como por ejemplo cortar las uñas a un gato. O sea, no creo que sea imprescindible el cortar las uñas a un gato, a no ser que tengas un verdadero problema con los niños en casa. Pero eso puede esperar, ¿vale? Y los veterinarios sí que podemos enfermar, porque somos seres humanos como el resto, ni mejores ni peores, somos seres humanos, y nosotros si nos enfermamos no podemos atender a sus mascotas. Por favor, sean responsables, se lo pido por favor, y sobre todo, vamos a dejar de escuchar bulos, de meternos en el doctor Google constantemente. Llámennos y consúltenos todas las dudas que tengan, que nosotros se las resolvemos encantados. Por favor, te lo ruego, no salgas a la calle más que lo imprescindible, no abandonen los animales. Infórmense, por favor. Gracias, don Javier. Muchas gracias, Tania, por los consejos y también por ese Buenas mensaje. Noches. Hasta luego.